difícil explicar en uns minuts 15 anys de molt intensos i de musculós. Començar amb moltes il·lusions, moltes ganes, amb molta constància, molta interessa i molta dedicació per part nostra, hem intentat dia a dia, any rere any, aconseguir una evolució per part nostra. Nosaltres hem evolucionat professionalment. En el 2007 es cuando entran los servicios de las agencias cívicas aquí en el Ayuntamiento de Vera de Cangas. Durante estos años hemos visto que se tenía que amoldar a según las necesidades que tuviera la ciudadanía aquí en el Ayuntamiento. A partir de 2015 es cuando los agentes cívicos entran en el grupo de seguridad y convivencia en el Ayuntamiento de Vera de Cangas. Es de ese momento cuando las agencias cívicas realizan una gran labor paralelamente con policía local, con la protección civil, en muchos aspectos de la ciudadanía con el tema de seguridad y convivencia y civismo en el Ayuntamiento de Vera de Cangas. En estos 15 años de servicio hemos ampliado muchas nuestras funciones. Estamos en muchos puntos conflictivos sobre convivencia y civismo. También participamos en muchas campañas de sensibilización de temas relacionados con los perros, la limpieza, el civismo, sobre todo las consultas a los ciudadanos, cualquier duda que tienen nos vienen a preguntar e intentamos derivarlo al departamento que corresponde si nosotras no sabemos comunicarle la respuesta. Buen día. Una de les tasques més importants que fan és l'acompanyament a les escoles. Fan les entrades i sortides, se cuiden en el pas de vianants, de que passin amb tota seguretat. D'altra banda, també doncs, fan acompanyaments quan nosaltres a l'escola necessitem una sortida extraescolar, que poden ser un acompanyament a la piscina, un acompanyament a l'àtrium. A mí me encantan de que estén por todo el pueblo, que tú puedas preguntarle y te puedan contestar con educación y bueno, son muy buena gente. Mi experiencia estos años atrás con las agentes cívicos pues ha sido muy bueno, porque concretamente en mis esquinas se dejan trastos viejos y ellas han estado pues informando y sensibilizando a la población cuáles son las normas cívicas que debemos cumplir la ciudadanía. Nos caemos, sabemos que alguien, algún adulto, está ahí para respaldarnos y también con ellas podemos tener la suficiente confianza para explicar alguna cosa que en casa no podemos explicar. Y bueno, también al fin y al cabo, esto de que estén aquí las cívicas se expande a bastantes sitios y podemos tener más apoyo.